Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Este informe de política monetaria, junto con la presentación de un PowerPoint, está disponible en la página del Banco Central y es importante, creo yo, que las personas, las empresas, pues accesen a él en el tanto en que nos da información del entorno económico. El informe arranca con un análisis que ustedes llaman de coyuntura económica. Si pudieras explicar a qué se refiere el concepto de coyuntura. Coyuntura es el entorno, ¿qué está pasando? Es el contexto económico, ¿qué ha ocurrido recientemente y qué está ocurriendo en diferentes áreas de la economía, en diferentes indicadores macroeconómicos fundamentales, actividad económica, el mercado laboral, la situación fiscal, la situación del sector externo, exportaciones, importaciones, la balanza de pagos como un todo, las variables financieras, el crecimiento de los agregados monetarios, el crecimiento del crédito, qué está pasando con las tasas de interés, la política monetaria, la liquidez agregada ese análisis de entorno se hace tanto para la economía nacional como para la economía internacional. Pues sabemos que, por supuesto, para una economía como la nuestra, pequeña y abierta, lo que ocurre en el resto del mundo va a ser fundamental para entender qué está ocurriendo en nuestra economía. Entonces, de hecho, la secuencia es primero qué está pasando en el mundo y luego qué pasa en nuestra economía, que mucho tiene que ver con lo que ya se explicó que estaba pasando en el mundo. Muy bien. Eso es el análisis de coyuntura. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.